Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube de la Autoescuela Europa Lloret, donde hoy os va a interesar mucho este vídeo porque vamos a explicar trucos. ¿Trucos? Trucos para el examen teórico de conducir. Trucos para recordar el día que estáis haciendo el examen en el aula de exámenes, qué respuesta tenéis que poner cuando es entre esta y esta. El truco que dijo el Juanma, ese truco os interesa hoy para saber cuál tenéis que responder y no equivocaros en una pregunta que puede ser fácil si la recordáis bien con este truco. Por cierto, antes de que se me olvide, recordar suscribiros a nuestro canal para seguir recibiendo notificaciones sobre los vídeos que vayamos haciendo y realizando para vosotros, para ayudaros en la teórica del permiso de conducir. Suscribiros a nuestro canal que veréis cositas interesantes que os pueden servir para estudiar, para aprender, para aprobar el examen, que es lo que os interesa, para aprobar el examen y ser buenos conductores. Vamos a explicar la diferencia entre esta señal de aquí y esta señal de aquí. Peligro, rampa de sentido ascendente y rampa de sentido descendente. ¿Cómo podemos saber en el examen si nos están preguntando por esta señal de aquí o esta señal de aquí? ¡Fácil! ¿Veis cómo está dibujada la del sentido ascendente? La pendiente está dibujada así y la del sentido descendente hacia abajo. Ese es el truco, mirar. Tenemos dos trucos para esta señal. En la de arriba, imaginaros que escribís vuestro nombre encima de la parte oscura. Juanma. Hacia arriba. Y en la de abajo, Juanma. Hacia abajo. Ya sabemos que la de abajo baja, la de arriba sube. Y el otro truco fácil para recordar, ¿veis el dibujito del porcentaje? ¿El tanto por ciento de la pendiente? Son como los faros de un coche. Están hacia adelante, subiendo, el faro está hacia adelante, bajando. Y ya no os podéis olvidar de esta pregunta en el examen. Esta no sé si sube o baja, no sé si sube o baja. Ya lo sabemos, sube y baja. Este es un truco muy importante. Vamos a por otro. Un agente hace un toque de silbato largo. ¿Qué indica? ¿Detenerse o reanudar la marcha? Fácil de recordar. ¿Qué quiere decir alguien cuando te dice largo de aquí? Largo, lárgate. ¿Que te marches? Pues es lo mismo con el silbato. Toque largo, lárgate. Que reanudes la marcha. Toque corto, lo contrario. Toque corto y frecuente, que te detengas. Es muy fácil de recordar. ¡Largo de aquí! ¡Largo, largo, largo! Que reanuden la marcha. Este truco es muy bueno y muy importante porque así no fallaréis esta pregunta en el examen. Mirad qué pregunta más difícil que puede salir en un examen con las señales de peligro. Esta señal y esta señal. ¿Cómo me voy a acordar yo el día del examen con los nervios del examen de que una significa proximidad, otra aproximación y otra cercanía? Pero si todo suena igual, todo suena igual. Esto suena todo igual, no puede ser una pregunta del examen esto. Es una pregunta del examen. ¡Claro que sí! Pues tenemos un truco para esta pregunta también. Mirad, las tres rayitas, la primera, las dos rayitas, la segunda y una rayita, la tercera. La primera, proximidad. Letra P, sí, la inicial de proximidad. La segunda, aproximación. Dos rayitas, la A. Y la tercera, una rayita, la C. Cercanía. Proximidad, aproximación y cercanía. Recordemos una palabra inventada. PAC. La palabra PAC. La palabra PAC, la P de proximidad, la A de aproximación, la C de cercanía. Recordad la palabra PAC. La P tiene tres rayitas, la A tiene dos rayitas, la C tiene una rayita y ya resuelvo esas tres palabras que no me interesan para nada, pero que ahora ya sé cómo responder bien en el examen. PAC. 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 Vamos a ver ahora otra señal que puede ser un truco para responder en el examen correctamente bien. Tenemos dos señales muy parecidas. Esta y esta. Una significa parada de autobús. Y la otra, carril bus. Pues vamos a ver un truquito fácil de recordar en el examen. ¿Cómo es la señal del carril bus? Cuadrada. ¿Y cómo se escribe la palabra cuadrada?
Con letra C al principio, por lo tanto, cuadrada es la de carril. Carril y cuadrada se escriben con la misma letra. Carril, cuadrada, C, 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 C. Ya tenemos otro truco más. Ya sabemos que una es parada y la otra es carril. ¿Y cuál es la de carril? La cuadrada, porque carril se escribe con C, como cuadrada. A veces nos pueden preguntar, los elementos de seguridad que nos protegen, ¿cuáles son? ¿Seguridad activa o seguridad pasiva? Pues no me acuerdo, estoy nervioso haciendo el examen y no me acuerdo si los que nos protegen son activa o son pasiva. ¡Fácil! ¡Un truquito! ¿Cómo se escribe protegen? Protegen se escribe con la letra P, protegen. ¿Cómo se escribe pasiva? Pasiva se escribe con la letra P. Pasiva y protegen empiezan por la misma letra. Los elementos que nos protegen son los elementos de seguridad pasiva, porque empieza por la letra P como proteger. Y así ya me acordaré en el examen y no contestaré activa, contestaré pasiva. Los elementos que me protegen son de seguridad pasiva. Ya tenemos otro truco más. ¡Madre mía, qué truco que acabamos de ver! Bueno, bueno, tengo preparado el próximo vídeo con unas cosas que os van a interesar mucho, de preguntas de examen interesantes de nuevas tecnologías. Preguntas de examen de nuevas tecnologías. Pero eso será en el próximo vídeo, que espero que estéis deseando ver pronto. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!